What's up, guys? ¿Cómo andan? Otro día, just another day, man. Let's go. Pecho, some chest today. And shoulders, pecho y hombro. Estirar, get that good stretch. Tratar de contraer el pecho de arriba. Just try to contract your chest. Squeeze. Flexionar. Estirar. Get that good stretch. And we're learning as we're going, guys. Estamos aprendiendo cómo vamos. And I don't know everything. Yo no sé todo. Just from what I see, lo que veo. You know. I'm just trying to concentrate. Más tratando de concentrarme en el pecho de arriba. Just in my upper chest. Squeeze y flexionar. Just to see if we could grow. Dang. Sometimes there's ideas that you feel like you don't see no progress. Va a haber días que a veces vas a pensar que no has visto progreso, pero no nos podemos agüitar. We can't get upset, man. You just gotta keep working now. We're doing this for the health. Estamos haciendo esto por salud, ¿verdad? Y por mejorar and to keep progressing, man. All right, flat bench. Banca regular. I wish I would be able to see results fast, guys. Me gustaría que viera resultados rápido. Pero no, but no. We've seen some results, though. Estamos viendo resultados. I'm not gonna say we're not. Compared to how I used to be. Comparado a como estaba antes. We have improved. Hemos mejorado, you know. Might not look like it a lot. A lo mejor no se ve mucho en los videos. But I was fat. Antes estaba más gordo. And, you know, I could see some. Now I could see some shape. Ahora sí ya se ve poquito más definido el cuerpo. Which means I'm doing something, right? Significa que estoy haciendo algo. So, hey, man. I mean, we're just working, nomás estamos trabajando. That's all it is, es todo lo que es. Inclinado en el Smith, incline Smith bench for the upper chest, para el pecho de arriba. I'm doing more of a wider, más ancho el agarre, para, lo siento más acá. I need this to fill out, quiero que se llene esto de aquí. Pero, you know, well, like I was telling you guys, you know, shoot, I wish I was
looking like one of those influencers, ¿verdad? Me gustaría que me mirara como esos influencers que están bien mamados. They're all fucking shredded, you know? I mean, shit, that would be nice, you know? But let's be realistic, guys. We gotta work for it. Tenemos que trabajar duro. And might take years. Y a lo mejor puede durar años. Who knows, you know? Maybe they're taking something. A lo mejor ellos están tomando algo. Quién sabe. I'm not taking anything. Just eating regular. Más comida. You know, that's it. Oof. Pero progreso es mejor que nada. Some progress is better than no progress, right? I mean, look, I didn't have this before. It wasn't looking like that. Antes no se miraba así, so algo está trabajando, you know. Just gotta find the right. Tengo que buscar la propia manera. Something that works for me. Algo que trabaje para mí, you know. Some people have, man, they're younger. Unos están más chicos. Tienen más años en el gimnasio. They got more years in the gym, you know. I wish I would have stick to the gym during high school. Si me hubiera quedado en el gimnasio durante el high, de las, cuando iba a la high school, pues a lo mejor hubiéramos más resultados, you know. We would have probably had more results. But, oh well, guys, can't change the past. No podemos cambiar el pasado. You know, I wanted to be out there, party. Me gustaba el party. So, but it's too, never too late. Nunca es muy tarde. I mean, plus, we're doing them for health-wise. Lo estamos haciendo para la salud, ¿verdad? Eso es lo más importante. That's the most important, man. Health, la salud. Getting big, you want to be big like these bodybuilders, ¿verdad? Quieres estar grande como los bodybuilders, pero, I mean, let's be realistic, man. It takes a lot. They take a lot of things. Toman muchas cosas. Long as I get a decent body, have a flat stomach, aunque tenga una panza plana, you know, me mire bien. I think that's pretty good, man. Ya estamos ahí, pero si podemos mejorar, and if we could keep improving, then even better, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer aperturas. You could also do flies. You could also do flies with the dumbbells. Puedes hacer también aperturas con las mancuernas. I like doing them like this. No me gusta hacer la polea. Pretty good day, guys. Buen día hoy. ¿Verdad? ¿Para qué agüitarnos? Why be sad, man? Is what it is. Gonna continue. Le vamos a seguir. Así es la vida. That's how life is, man. Let's go.
Okay, now we're gonna do like underhand cable flies. Vamos a hacer aperturas, ¿verdad? Con polea. Creo que eso trabaja la parte de arriba del pecho. This should work. Should hit the upper part of your chest. Oh yeah, I can feel it. My upper chest, la parte de arriba del pecho. Whew. Está buena. That's good, guys. Whew. Con esta vamos a terminar. We're gonna finish off with some pec decks. Con esta, lo más que me trato de enfocar es en la parte de arriba del pecho. Try to focus on the upper part of the chest. So I'm gonna lean a little forward. Me voy a recargar poquito para enfrente para tratar nomás de pegarle aquí, todo esto de aquí, ¿ok? I can feel it. Eso lo puedo sentir arriba, aquí cuando estás tirando. That was good. Estaba buena, eh? Because you can do different movements. Voy a hacer diferentes movimientos más recargado así. Para pegarle al de abajo. Derecho, más en medio. Y para enfrente, pues más para arriba. So, y todo depende de quien te quieras enfocar. On what you want to focus on, you know? Forward, leaning a little bit more forward, hits the upper. From what I see, con lo que yo veo, eh? If I'm wrong, ustedes díganme. Si estoy mal, pues digan en un comentario que puedo mejorar. Díganme ahí. Leave a comment, man. What can I improve on? Straight up, more on the center chest. ¿Verdad? Más así parado en medio del pecho. Más recargado. You know, leaning down. Well, laying down like this. More on the bottom part of your chest. Because, yeah, so, you know. But I'm focusing on this, esto. Pero ya le tienes que pegar a todas las partes. We still gotta hit all three parts, all right? But let's go. We're gonna do some shoulders. Vamos a hacer los hombros. Hay que pegarles. We're probably just gonna do these para los posteriores. Now we're gonna jump into the shoulders. I mean rear delts, a los posteriores. Ready? Ugh.
Let's go, guys. Ahora enfocarnos en los hombros. Try to focus on the shoulders. So they could grow, para que crezcan. And do some vuelos, some flies. Come on. Heck yeah. Oh yeah. Oh man. Those rear shoulders, los posteriores, están duros para crecer. They're hard to grow, man. But let's keep hitting them. Vamos a seguir pegando hasta que miremos resultados. Sheesh. Really, ahí va algo. Se ve algo. You can see something. All right, guys. Now we're going to do a drop set. Ahora vamos a hacer un drop set. Tres diferentes estilos de laterales. Three different styles of laterals. Okay, the first one. Primero. Vamos a bajar a las 15. Drop it to 15. Same thing. Igual. Una más. One more. 10, 10. Okay, we're done with those. Okay, terminamos con esas. Okay, I can feel it. ¿Se sienten? Okay, otro diferente. Another different variation of side laterals. Otra variación de elevación lateral. Y medio.
Eso es otra variación, another variation. Guys, different style. Este es diferente. These are a little bit more open apart. Poquitas más apartadas. Right here on my side. Estas están aquí en el lado, okay. A lo mejor le tengo que bajar de peso. Drop some weight. Que bajarle. Para que se sientan más concentradas. So you can feel it more in the shoulders. All right. Ahora sí. Okay, ahí va, ahí va, ahí vamos. We're getting there. Good. Se sienten buenos. Last one, guys. Última. And we're done, man. Vamos a estar derecho. Stand up. And do some side laterals. Elevación lateral del lado, ¿eh? Okay, we're done. Ya terminamos. Todo por hoy. Everything for today, man. Se está viendo. Inclusive my lats, man. Se están viendo los dorsales. Ya se pueden ver. Back before, no se veía. Before, I didn't have none. Antes no tenía nada. Sheesh. All right, guys, we're done. Ya terminamos aquí. Monday, completado. Monday, complete. Boys just chilling. What is it? Ah, but yeah. All right, guys. I'll see you guys tomorrow. Nos vemos mañana. Mañana vamos a pegar la espalda. We're gonna hit some back, man. Because we need it. Porque lo necesitamos. ¿Verdad? Y no falla. Y no tenemos que fallar. So, I'm gonna go for a little run right now. Yeah, I think I'm gonna go for a run. Creo que voy a ir a correr unas 5 millas. 5 millas. Ahorita que venga de cardio. Y ojalá. We have enough time, pues, sacar a mis perritos a caminar. We have enough time. I'll take them out for a walk, but for sure I gotta get that cardio in, though. Tenemos que sacar ese cardio. Or, I could take them out.
Rock, las puedo sacar a caminar y puedo hacer saltar la cuerda. And I could do jump rope till my wife gets here, which is pretty good. Jump rope's pretty good, ¿eh? Saltar la cuerda, muy buen cardio. Les estoy diciendo, 10 minutos es como 30 minutos de correr. Like 30, 10 minutes of cardio, jump rope is like 30 minutes of walking or running, whatever you want to call it. So, pretty good, man. It helps. I was watching a video last time. También un video que te ayuda, helps to strain up your bones, te ayuda a fortalecer tus huesos, todo. So, I think I'm gonna do that. Creo que voy a hacer eso hoy. Y mañana corro. Y mañana, because I ran yesterday. Ayer corrí. Ahora, nomás voy a ir a sacarlas a caminar. Una hora, like an hour. 3 miles, 3 millas. Y llegar y hacer cardio. Come back and do cardio, 30 minutes. Sounds like a plan. Suena como un plan, amigos. All right. See you guys tomorrow, eh. Nos vemos mañana. Peace out, guys. Have a good day. Un buen día.